Buenas, buenas, buenas tardes, muchachos, muchachas del chat, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este nuevo stream del día 12 de abril de 2023, mitad de semana. Y hoy vamos a jugar un bonito juego, sucesor espiritual de Wario Land, llamado Pizza Tower. Este juego me parece que está tanto para PC como para celulares. Hoy vamos a estar jugando la versión de PC. Por ahí lo vi y se me hizo bastante curioso porque pues no ha habido realmente como sucesores espirituales de Wario Land. Esto se ve muy entretenido y se ve que la música está muy padre. Señor Aronso Hanayama, buenas, buenas. También un saludo al señor Ukigumo y un saludo al señor Hans Carnívoro. Gracias por estar por acá. Y pues vámosle dando. Acá está. Ahí está, ya se ve. Si es un Wario ese güey. De hecho, el menú sí está muy Wario. Digo, estas son para... son tres diferentes saves. Vamos con el primero. A ver, ¿qué puedo hacer? Tiene un chingo de resbalado luego, güey. Esto no lo puedo matar, no. Sí, muy, muy caricatura noventera. Parece la vida moderna de Rocco. Bueno, ahí no puedo hacer nada. Esto es para posar. Es el tutorial. Ahí
Okay. Esto es totalmente Wario, güey. Voy corriendo. Ah. Okay. ¿Qué dice? Ah, okay. Además hay que dejar presionado el. Es de este año, salió en enero. Todo el día la he cantado, señora Remediño. ¿Qué pedo, Karim? Mi pinche gatillo se queda pegado a veces. Está. Es miércoles pitero. Es un sucesor espiritual de Wario Land. Voy a jugar todos los Persona Dancing. No, nomás el del 5. Yo le dije que nomás el del 5. Los otros, pues ni voy a conocer las canciones, no los he jugado. Esta es la rodada clásica. Pues no, no los voy a topar. Yo le dije que nomás comprarle el 5, pero pues usted quiso comprar todos. Oh. Está mamadísimo, güey. Oh, puedes cambiar la dirección. Oh, eso está verga, güey. Esto está difícil. Ah, okay.
Bernamín, muchas gracias por el follow. Buenas, buenas, señor Rich. Tengo que cambiar de dirección antes de caerme. Tengo que correr. Aquí el timing. Necesito más espacio, más bien. Sí, no, porque no da tiempo, creo. Todo bien, señor Rich, ¿y usted? Está difícil esta parte, güey. Anda gripado. Otra vez le dio cobicho. Usted se enferma cada 3 días. Dos dientes de ajo en la nariz. Puro Big Vaporru en la nariz ahí. ¿Qué dice aquí? Very important. Ah, igual que en Wario, igual que en Wario Land 4. La pizza no lleva piña. Ahí no se fue el tutorial. Del mismo modo que el sushi no lleva queso Filadelfia y tampoco está, y tampoco va empanizado. Thank you.
Este juego salió en enero. Es un sucesor espiritual de Wario Land. Y está guacaloso, muy noventero, como de caricatura noventera, tipo La vida moderna de Rocco o Ren y Stimpy. Solo que con temática de pizza. Ouch. No le gusta el estilo de animación noventero, pues muy Nickelodeon. Ed Cabeza Grande. Nunca le gustó Rocco. Pues casi todas las caricaturas de esa época tenían este estilo. Súper guacaloso. ¿Qué dice aquí? Ah, tienes una llave. Se llamaba Hay Monstruos. Esos como mocos. Parecen, hay un enemigo en Airbound que está igualito. Señora Guro, ¿cómo está? Sí, Ranger siempre estaba chido. Hay algo. Ah, qué baboso, güey.
Está bien raro esto. No, casi. ¿Qué onda, Alberto? No. Tienes que re rescatar a personajes muy al estilo de Zombies Ate My Neighbors. Ben Armstrong. ¿Quién es Ben Armstrong? Está ahí en el Discord. Sí, está padre, Alberto. Es un sucesor espiritual de Wario Land. Pero ¿cómo se llama? Con estética de caricatura noventera. A la madre. Esto de regresar es muy Wario Land 4, güey. Listo. Ya que pongan Wario Land 4 en el Switch, yo creo que eventualmente se lo van a poner. No, sí, voy a ver el tráiler mañana. Dura 3 minutos el tráiler. Pero pues es a las 8 de la mañana, bien temprano, ¿no? Se la maman. Obviamente lo pusieron antes de lo de PlayStation, que va a ser lo de Final Fantasy XVI. Ay, cabrón.
Quién sabe qué vayan a mostrar mañana. Pero ya es el trailer. Yo creo que va a ser ya el último trailer que va a salir antes del juego. O sea, si llega a salir otro trailer de Zelda, va a ser de, o de los amigos, o de la edición de colección, o del Switch OLED, pero ya del juego como tal, que muestren cosas nuevas del juego, yo creo que sí va a ser el último ya. Sí, dice Final Trailer. Ya no ve trailers. O sea, ahí me gana la curiosidad. Eliot, buenas, buenas. Tienes el Chorryuken, güey. Está muy cagado el Chorryuken. Esto es como un Sir Arthur. Se resbala, güey. Qué cagado, güey. Modo God. En lo de Zelda. Pero no mostraron nada de la historia. Nomás mostraron los power-ups. De hecho, yo creo que en este nuevo trailer ni siquiera se va a enfocar. O sea, va a ser algo más general. Yo estoy muy convencido en mi interior yo estoy muy convencido de que el juego se va a dividir en tres partes. Va a haber cielo, tierra y subsuelo. Y la parte de abajo la vas a poder manejar con Zelda, porque se ve como Zelda se va a la chingada y se separan. También cabe la posibilidad de que nada de eso suceda. Pepino espagueti, sí, se llama Pepino espagueti. Nos activa el Pizza Time, corre y no mires atrás. Sí, es igual que en el Wario Land 4, es igualito eso, esa parte. ¿No hay dungeons? Pues no han dicho.
Yo lo que creo es que sí va a haber shrines o cosas así de nuevo. Pero no han dicho si va a haber, qué clase de dungeons va a haber. Yo creo que sí va a haber. Y yo creo que sí van a ser un poco más clasicones. Sí vamos a tener los shrines, pero yo creo que sí va a haber dungeons, pero yéndose un poco más a lo clásico. Porque a nadie le gustaron los dungeons del Bredo. El padrecito te cura la maldición, güey, qué cagado, güey. En Bredo hay dungeons. Ay, güey. Pepino espagueti. Lo que estoy viendo, que no voy a poder subir por allá. Porque no tienes la tacleada, no la tienes. Cuando traes armadura, no la tienes. Estaban buscando diseñadores de dungeons en 3D. Eso sí no me acuerdo. ¿Cómo me quito este poder, güey? Ah, sí tengo doble salto, ya me acordé. Sí, los puzzles de los shrines es básicamente como haber separado dungeons tradicionales. Pero a mucha gente no le gustó ese formato.
Ah, chinga. Ay, güey, tiene un chingo de resbalado, güey. ¿Qué onda, Kurosawa? Tweet, 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 turiruriruriru. ¿Qué es esto? Achievements. La torre de achievements. Queso ancestral. Pues a ver qué presentan mañana, a ver qué presentan mañana en el direct ese, que ni va a ser direct, nomás va a ser el trailer. Era tan fácil como dejar que corriera y ya, güey.
Hablando de... También había un juego que se llamaba Toe Jam and Earl, que tenía este mismo estilo artístico. Pero a mí ese personalmente no me gustaba. La entrada. Ah, el del niño guacareador. ¿Cómo se llamaba ese? Sí, luego hay juegos muy guacalosos. Pero también uno que jugamos aquí fue el de BBC Butthead, hablando de caricaturas guacalosas. Y ese no está tan malo, o sea, sí está culero. Pero hay cosas peores. Tiene una bomba. Mientras más monos rescates, más mejor calificación te dan. Danito una bomba. Sí, está padre.
Sí, me recuerda totalmente a la época de Nickelodeon de los 90. Pues de hecho, según yo hasta Rugrats está guacaloso. El estilo artístico de Rugrats es medio guacalosón. Están re feos los pinches monos. Ándale, como los primeros Simpson, los Simpson esos feos, súper exageradotes, que se deformaban cuando hablaban. Algunos de los que trabajaron en los Simpson, también en Rugrats, eso no sabía, oiga. Pues no se me haría raro, hay sí, en algunas cosas sí se parecen. Mames. El Air War Game estaba también guacaloso. Y ya viene lo bueno. No, fuck. Mames, güey. Deja de correr, güey. No, o sea, los Simpson siempre va a ser mi favorito. Pero de Nickelodeon sí me gustaba mucho Rugrats. Pero yo creo que me quedo con Rocco. Con Rocco, con Doug y con Hey Arnold, yo creo. Sí, va a haber una nueva de Tiny Toons. Y una nueva serie de Harry Potter que va a servir como reboot.
No, va a valer verga, güey. No vi para dónde es, güey. Que vaya con un jefe. Sí, estaba chidita. Pues era la menos guacalosa de esa generación. Pues yo lo de los Tiny Toons ya lo veo medio escéptico porque últimamente todos esos reboots no me han gustado mucho. Por ejemplo, el de Animaniacs, la verdad no acabó por convencerme. Ay, cabrón. Ya no sé cómo pegarle, güey. Cuando va cayendo. Las que les cambien el estilo, como cuáles. Sí, es cuando va cayendo y brilla. Tiene como segunda fase, pero más difícil. Esa madre, güey.
Fuck. No mames, güey. No. No mames, güey. Era todavía una más. Ah, como Thundercats. Pues yo no vi esa nueva de Thundercats. Pero a mí no me pareció mal. La que de repente no me convencía mucho era la de DuckTales. Esa también la cambiaron. De repente me gustaba y a veces no me gustaba mucho el estilo que adoptaron. También creo que el nuevo estilo que tuviera que está de Mickey Mouse y sus compas, pues no está feo, pero me gusta más el clásico. Y creo que va a haber un juego cooperativo de Mickey. Está chido, ¿eh? Sí le gusta. Digo, yo no me he tomado el tiempo de verla, la verdad. Oh, que la verga. No mames, pues como quieren. No mames. O sea, le tienes que calcular para dónde va a rebotar. Ay, güey, fue muy rápido, güey. Esas madres. Ya, muérete, güey. Ah, ¿qué es eso, güey? Güey, ¿cómo lo mato? Mi estimado Verfox, muchas gracias por esos 6 mesesotes. Nunca he visto Gravity Falls. Saludos a Shy Guy 95 también. ¿Qué onda, Chelo? Sí, totalmente. De hecho, hasta lo puse en el título eso. Está padre el juego. Es como Wario Land con un estilo artístico de caricatura noventera. Ya, muérase, señor.
chale. Hizo dos. Vamos al desierto. Se supone que esos eran unos chiles. Pizza Mart. Esta es una salchichota, es como un diglet. Madres. No. No mames. Che. No, baboso, no alcanzó a saltar, güey. También, güey. El pedo es que tiene un chingo de resbalado a la hora de frenar. Tiene un putazo madral de frenado, güey. Huh. Supongo que por arriba. Oh.
Hay una forma de llegar arriba. Tengo que correr todo mal, ¿no? Según yo, que esas madres solo con bombas, pero aquí no hay bombas. No hay forma de llegar allá arriba, güey. A menos de que esa madre tenga que explotar. Oh. Claro. No sabía que te tenías que comer el pollo picante, güey. ¿Trabarlo? ¿Cómo que trabarlo? El clásico del fuego. Pues sé que funciona muy bien en una compu chingona o en Play 5 y Xbox Series, pero en Play 4 y Xbox One funciona muy mal. Sí medio lo parcharon, pero quedó jodido. Si lo vas a dicen que sí está muy chingón, pero pues solamente en consolas Next Gen. Y si te gusta esa ambientación, dicen que está muy padre. Yo personalmente no lo he probado, porque no tengo consola Next Gen.
A la verga, qué patines te meten las vacas, güey. A la madre, ¿qué es esto? Entramos con los aliens, güey. Güey, qué vergazo les meten, güey. Y ahorita no sé cuál es el estado del juego. Creo que ya lo habían corregido y ya corre bien en juegos Next Gen. Digo, en consolas Next Gen. Pero pues creo que ya la gente también ya perdió el interés por ese juego. Madres. $250 nuevo, chale. Ah, bueno, sí, la comunidad siempre se encarga de arreglar los problemas que los desarrolladores les da hueva. El juego que revolucionará el gaming. Pues sí, fue muy anticipado. Creo que más que todo, pues por el estudio. Que pues tiene buena trayectoria, pero pues ahí fue más bien problema de los trajeados que los apresuraron. Puedes hacer parry haciendo luciéndote.
Órale. Hay una peli del Chupacabras. ¿De qué año es? Es de este año. No mamen. Ya dejen morir al pobre Chupacabras. La madre, güey. Se llama Chupa. No mames, está muy albureable eso. Chupa. ¿Por qué chupa? ¿Qué esperaban que hiciera la gente con ese nombre? Puedo atacar con un pollo, mira. Entonces dice que está en Netflix y que está bien culera. Bueno, pues casi todo lo mexicano. Sobre todo si es de terror. Lo que es terror mexicano, sí está, sí, en general está muy culero. No conozco ninguna peli de terror mexicana que esté chida. O al menos que ahorita me acuerde, no. Le dio gripe aviar. Ah, no es de terror, es familiar. Ah, es que como es del chupacabras. Generalmente el chupacabras lo ponen para cosas de terror. Es Lilo y Stitch, pero con un chupacabras. ¿Qué onda, Danos? Es un sucesor espiritual de Wario Land. Sobre un dude que hace pizzas. Pero tiene estilo visual como de caricatura noventera guacalosa. Sí, lo del chupacabras fue una cortina de humo. Así de qué hablan, la mejor película de terror es Pepito contra las momias. Pepito y Chabelo contra las momias.
Los mejores efectos especiales, claro que sí. No, mi pollo, güey. Está para compu y para celulares, me parece. No los vi, güey. No, esos eventos de Nintendo siempre están bien chafas. O sea, la gente, los medios lo están poniendo como que es el E3 de Nintendo, pero son eventillos ahí que hacen. Y en el pasado habían hecho más o menos cosas así, pero son más bien como conciertos y torneos y cosas así, pero no creo que vayan a presentar algo ahí, la verdad. Es como el stand que pusieron en Plaza Universidad. Pues básicamente. Solo que ahí es tienen como conciertos en vivo de cosas de Nintendo y. Creo que. Es que ese evento originalmente lo hicieron en Japón y ahora lo van a pasar a Seattle. Y creo que en el de Japón del año pasado hubo un concierto de Splatoon. Y pues la gente podía ir ahí y probar los juegos nuevos que iban a salir. Pero pues, a menos de que vayan a presentar algo y lo vayas a poder jugar ahí. Digo, tan ni siquiera sabemos qué va a haber. Ni siquiera han confirmado. Entonces hacen conciertos, ¿eh? Ay, chinga.
Sí, no creo que vayan a presentar grandes cosas. Creo que más bien se van a esperar a E3. Yo creo que sí va a haber algo en E3, por temporada de E3, que van a presentar. ¿Cuánto cuesta? 150. Ah, pues es el traje, lo cambias. No, que E3 está muerto, sí, pero muchos aprovechan. No, que muchos aprovechan esa temporada para presentar así cosas fuertes. Porque aunque no esté el E3, está el Summer Games Festival del Geoff Knightley. Que según él es algo mejor que el E3, pero la verdad está bien chafa. Y ya varias compañías ya dijeron que iban a tener su propio evento ahí. Entonces, sus propios Nintendo Direct por esas fechas. No, en cuestión de juegos y venta de juegos y consolas, Latinoamérica no significa absolutamente nada para Nintendo. Es como, yo creo que todo lo que vende Nintendo en la TAM ha de ser un 10%, si a lo mucho, de lo que vende Nintendo en Estados Unidos. Y viéndome buen pedo, güey. Ellos dicen, ¿quién? O sea, qué chido que le fue muy bien a la peli. Pero pues una cosa son las pelis y otra cosa es el mercado de consolas y juegos. Las quejas de la TAM en Twitter no sirven, no. Así como quejarse de que Amazon te entrega tu paquete una hora después de cuando lo tenías planeado, tampoco sirve. Me estoy viendo muy amable. Si junta todo Latam, puede ser que sí. Pero México solo no. México solo no debe ser ni el 5%. La TAM solo era el 4%. Ah, ok. No, pues entonces sí es una mierda, güey. Digo eso, pues ya tiene rato. Igual y aumentó un poquito. Pero, pues sí, no representa nada. No representa nada. Por eso no hay distribución ya oficial. Porque realmente no es redituable tener distribución oficial aquí. Mejor que lo haga un tercero. ¿What? Habría que ver datos ya más nuevos. Habría que ver ya datos más nuevos. Digo, también hay que tomar en cuenta que creo que Nintendo también ahorita ya tiene más representación en Brasil que antes. Y Brasil es un mercado muy grande. El peor de Brasil son los impuestos para electrónicos. Todo es muy caro.
A la madre, eso como... Qué mamada. Tal vez el dólar gringo se devalúe. Ahorita, ¿en cuánto anda el dólar? ¿Ya regresó a los 20 o todavía sigue abajo de los 20? Una Nintendo Store en Antara al lado de... No, hombre, usted pide mucho. Diga que hay una distribuidora, que diga que hay una distribuidora, que se animó a... Que se animó a tener a Nintendo. Parece que dice, no mames, no mames. Solo hay tres en el mundo. Está la de Nueva York, hay una en Japón, ¿y dónde más hay, Rich? Que pongan la cuarta. O sí que la pongan, pero yo le garantizo que en México no va a ser. Ah, sí, cierto, en Tokio y Osaka, sí, no, pues no. Que la pongan junto a la IFA, éxito garantizado. La madre de gente nada más haciéndose pendeja, sí. Ahorita nada más hay dos tiendas oficiales de Apple, ¿no? En Santa Fe y en Antara. Hablando de Tokio y Shibuya, ya pusieron el Ghostwire. ¿Qué se llama Ghostwire? En el Game Pass, y se puede jugar en la nube, a ver si luego le doy.
Probablemente sí, se puede jugar en la nube, en Xbox. Aunque sea, le podemos hacer un streamcito. Ay, qué mamada, güey. En vez de Grupo Firme y Rosalía, que Claudia Sheinbaum ponga una Nintendo Store. ¿Usted cree que Claudia Sheinbaum tiene idea de lo que es Nintendo o los videojuegos en general? Al lado, en la casa de Rich hay que poner una. Ay, qué mamada. Está bien medidito. Lleno de gamers, puro gamer otaku. Se imagina puro Karim ahí. El metro puede esperar, una Nintendo Store no. Era del dicho, era de como dice el dicho. Se mamaron con eso del maníaco, güey, ese tributo a Gus Rodríguez chafísima de como dice el dicho, se la mamaron, güey. Está bien chafa, güey. Soy Gus, el maníaco mayor. Ajá, exacto. Para esos tributos, no, gracias. Para esos tributos, no mames, mejor miéntenle la madre, güey. El mejor tributo hubiera sido que no cancelaran el canal. Pues fíjese que el canal creo que todavía existe, más bien los programas. Ajá, y luego así de güey, Gus Rodríguez jamás, jamás estuvo en torneos clandestinos de videojuegos, güey, qué pedo. Dólares, dólares. Thank you.
Neta, alguien le decía Gus el maníaco mayor. Nadie le decía así. Supongo que así le dicen en el programa, como para hacer referencia a Gus y que lo identificáramos, pero no mames, qué chafa, güey. Y se llamaba Axi y además les faltó Axi y Spot. Les faltó el Spot. Ajá, o sea, de paso le están haciendo referencia al programa de la competencia, todos inútiles, güey. Quítate. Inside, así se llama. Ah, no, Inkshit. Inkshit. Nunca había escuchado de eso. Qué baboso. LNGSHT. No, nunca lo había escuchado. A la verga, ¿qué pido? Ya existe Chumel Torres. No mames, eso es una persona. Como tabla. Bueno, es un zombie, es el cuerpo de alguien, güey. ¿Qué carajos? Long shit. Longaniza.
Eso es fantasma y puedes atravesar un rallador de queso. A la madre, qué putazos, güey. Justo hoy estábamos hablando de todas esas tendencias 2000eras culeras. Ahí en el Discord. Por cierto, entren a Discord, se los ordeno. Hoy sí se puso muy random el Discord. ¿Qué es eso? Tendencias 2000eras, productos coloridos transparentes. Según yo los... según yo los... las consolas y controles transparentes, bueno, son más de los 90, ¿no? O no sé si esa tendencia también permeó en los inicios de los 2000s. David Cabello, ¿cómo estás? Ya cacharon al que filtró el Switch OLED de Tears of the Kingdom. No sé si ya dieron con el que filtró el libro de arte, pero el del que filtró el Switch sí. Ajá, finales de los 90. Porque fue principalmente con Game Boy Color. ¿Y qué más? Bueno, las computadoras Mac, esas transparentes de colores, y con los 64 también. Por andar filtrando cosas, sí, qué bueno que se lo chingaron. Era un empleado de GameStop. Cristina Aguilera también es súper 2000ero.
No sé, no he leído bien la nota, solo sé que que la compañía, o sea, GameStop sí corrió al dude, pero no sé si Nintendo le va a hacer algo. Lo que sí se sabe es que al que filtró el libro de arte, a ese sí se lo van a, sí Nintendo anda atrás de él. Ese sí se lo quieren chingar. Boogerman, sí, es un poco de ese tipo de vocalismo. Sí, o sea, todo lo pueden demandar. O sea, no nomás lo van a, no nomás lo corrieron, sino a ver si Nintendo no lo demanda. Che, multota ahí. Multota impagable y luego ya cárcel. No, ya casi no filtro nada. Luego me quieren meter a conversaciones de Telegram para demandar a Sony. El dude, ya somos más de 200, éntrale, carnal. ¿Cómo de qué tipo de cosas? ¿De gente filtrando información? Sí. Sí, o sea, digo, también hay muchas cosas que dan a los, que las compañías dan a los medios y que están bajo embargo y que pues tú firmas un contrato para que no puedas hablar de eso si no te multan bien cabrón. Un acuerdo de confidencialidad. Pero así, filtraciones tan cabronzotas como esa, no. Chingados.
Fuck. Pinche salida, aquí está, güey, apenitas, güey. El Wii Music, nunca jugué Wii Music, pero se veía bien chafa. Volver al nivel que no pude, ¿qué es esto? Ah, mira, este no vine. ¿Y cómo acabas Wii Music? ¿O de en qué consiste Wii Music? De ritmo. Es de pasar canciones o así. Estaba bien objeto, pues sí se ve. Esa madre fue un fracaso, ¿no? Pues es ahí un capricho del Miyamoto.
Mames. Ay, chinga, no se puede. No. Pues en Wii querían como hacer muchos simuladores de cosas, pero muchas personas demasiado simples. Señor Cornerick, la meta ficticia de Mario RPG. Ya jugamos Mario RPG, señor Cornerick. Hace algún tiempo jugamos Mario RPG. Aviéntese la repetición en mi canal de YouTube. Muchas gracias por la sub. Ya tiene 2 añotes. Ah, meta ficticia, por eso. Para volverlo a jugar. Digo, siempre volver a jugar Mario RPG siempre es bonito. Rich Ramírez lo acabó en una tarde. El otro día. Se le borró la memoria. Y eso es lo malo luego de cuando quedaban muy sueltos. Cuando metías el cartucho y luego quedaban ahí medio volando, medio sueltos. Sí se podían llegar a dañar.
Pero no habrá sido que se le. Que ya la batería ya murió. No habrá sido que la batería ya murió. Pero también ya los juegos viejitos. Ya la batería. Ya la batería va ahí. ¿Qué es eso? ¿Es una papa o qué es, güey? ¿Ya lo acabó? ¿Cuánto tiempo le llevó? Está bien, medio copje de esto, güey. La vaca, güey, ¿qué pedo? Brotas. Sí, no dura más de eso. No dura más de eso. Y eso porque hay que farmear en algunas. En, contra algunos jefes. Acá también lo acabamos. Lo acabamos rápido el Mario RPG.
Los Moais, diario. Puedes caminar en el agua corriendo, así como Jebus. El chef fornica, sí. Como ven que el chocorrol es bien chismoso, güey. Conoce más chismes de los... O sea, él dice que no conoce a nadie de la industria y no sé qué, y sabe más chisme de toda esa gente que yo que trabajé en periodismo. Thank you.
Está muy cabrón el chocón. No. Tiene sus contactos. Y es el Pate Chapoy de los videojuegos, ese hombre. El chismoso mayor. Choco Chapoy. El viejo sabroso y chismoso. Choco lo explica todo. Así como Clarissa. Choco es el nuevo Clarissa, lo explica todo.
No había nada más. No mames. No. Se parece un pito, güey. Ya para llevarlo a su casa. Thank you.
No, no, el juego ya no se va a retrasar, pero lo que estábamos diciendo hace rato era que, o sea, si va a ser el tráiler final antes del lanzamiento del juego, que al menos adelante cosas de las mecánicas o la historia. Obviamente va a haber recordatorios en forma de video después, pero quizás sea más bien para edición de colección, amiibo o el Switch OLED. Yo más bien creo que va a ser como un compilatorio de lo que han presentado hasta ahora y lo van a plasmar en el trailer. No creo que veamos mucho de la historia, creo que lo que es la historia sí se lo están guardando para el producto final. O sea, y pongan ustedes qué creen que vayan a presentar mañana en el tráiler. Dura 3 minutos el tráiler. Esto parecen unas nalgas ahí. Va a durar 3 minutos. Thank you.
Al final va a salir Ganondorf. Pues Ganondorf va a salir sí o sí, ya sea al principio o al final. ¿Quién sabe si realmente vaya a ser el malo malote? Sí, yo creo que más bien va a ser como un resumen. No creo que presenten casi nada nuevo. Digo, estaría chido que sí. ¿Qué es eso? Es una luna. Wow, wow. Ya sé como el Psyduck. Al final sea Sant, guácala. ¿Quién quiere ver a Sant de nuevo? A mí nunca me gustó ese enemigo. Qué bueno que en Twilight Princess no fue el final final, el enemigo final final. Hasta que se quitó el casco, Simón. Antes sí daba miedo, ya cuando se quita el casco es como, ay, qué chafa, güey. Le perdimos todo el miedo. El Sant es un Karim. Es un cholo. Era un bati cualquiera. Pues sí. Lástima porque antes sí daba mello. Al principio sí daba miedo ese mono. Ah, sí puedo cambiar de dirección. Hasta que le hicieron humanoide.
Yo creo que Yuga y Bate son los enemigos que la gente menos se acuerda de ellos. También, por ejemplo, digo, también los de Oracle. Bueno, como que todos los jefes finales de los Zeldas portátiles, como que no va. No pegan. Siempre los quieren hacer propios de sus juegos. Y como que no pegan. Ah, chinga. Señor Eiparra, ¿qué clase de Boogerman es este? Ándele, más o menos. Es un sucesor espiritual de Wario Land, pero con temática de pizza y con estilo visual de caricatura noventera guacalosa. Pues es que Yuga es básicamente es otro Ganondorf. No tiene tampoco como mucho chiste. Pues sí, es el Ganon del otro universo. Ya se le apagó el hype por Tears of the Kingdom, ¿por qué? No se spoileé en el libro de arte. Mira, un salchipulpo. No, o sea, pues es que ya a partir de Breath of the Wild ya no va a haber Zeldas tradicionales. O sea, eso es algo que tenemos que aceptar. ¿Qué onda, Smirnox? O sea, a partir de Breath of the Wild y como pegó tanto esa madre, obviamente Nintendo se va a ir por ese camino. Ni de pedo va a regresar a los Zeldas tradicionales. ¿Que estaría chido? Sí. ¿Qué va a pasar? No. Sí, tiene papás. Creo que esa fue de las mayores sorpresas de la peli. Ah. Han de ser más baratos hacerlos que sean de mundo abierto. Pues el A Link Between Worlds, lo de medio que sea tan abierto, que ni es tanto porque medio te van más o menos diciendo el orden de los dungeons. Fue un primer intento de darte una mayor exploración. En dado caso, pues tendríamos remakes de los Oracle.
Tal vez. Pero no creo, sinceramente, no creo que vayan a hacer remakes de los Oracle. Mejor que nos demos por bien servidos que van a salir en Switch, los originales. También se vale que no, que admitir que ya no eres el target de los Zeldas. Chinga, ¿y eso de qué sirve? ¿Usted quiere dungeons? Pues todos queremos dungeons, pero sinceramente no creo, o sea, creo que sí va a haber dungeons grandes. Y ojalá. No creo que muchos. Yo creo que sí van a seguir habiendo shrines. Pero en dado caso de que haya dungeons que sí estén mucho mejores que los de Breath of the Wild. Que sí están bien chafas. También los jefes están bien aburridos. Está se puede. Que vaya hacia arriba o hacia abajo. Ah, el portal con el cohete, claro. Ah, claro, ok. Ah, qué pendejo, güey. Sí, o sea, pero se me hace bien chafa, o sea, se me hicieron bien chafas los jefes, porque era como la misma chingadera. Además tomaba diferente forma y ya. También el jefe final está bien chafa. Contra el Espíritu Santo, güey. Oh.
Madres. Ah, era más divertido chingarte el centaleón que los jefes chafas. Sí, estaban bien aburridos esos jefes. Pues los mismos dungeons, o sea, como que los quisieron hacer como medio creativones en el sentido de que los podías como modificar el animalote. Pero no sé, o sea, el hecho de que nomás fuera como ir y desactivar altarcitos, se me hace bien chafa eso, güey. O sea, por ejemplo, el DLC, hay muchas cosas del DLC que está más verga que el juego, bro. O sea, por ejemplo, el jefe final del DLC está chingón. Ese sí es un buen jefe, güey. Ajá, el dungeon del DLC sí está chido. O sea, ese sí parece más dungeon tradicional, de hecho. Sí, o sea, de hecho el jefe final de Hyrule Warriors, el de Breath of the Wild, sí está mucho mejor que el jefe final del juego original. Lástima que no es canon. Thank you.
No mames. Qué cagado está este nivel. Pues yo creo que lo chido del. Ajá, yo creo que lo chido del nuevo Zelda va a ser la creatividad de la gente con esa nueva implementación. Lo de poder pegar ítems. Y construir vehículos, eso está chido. A ver qué mamada hace la gente. Creo que eso va a ser lo más divertido. What?
No, puta madre, güey. Bueno, al menos ya subió. Güey, ya. Güey, ya. No se quería quitar el estado de la bolita. Sobrina salió hypeada de Mario, todo el mundo está saliendo hypeado de esa peli, está increíble. Vayan a ver la repetición del stream donde hablamos de esa peli, de la peli de Mario. Ah, sí, sí vi esa queja. Ha habido varias quejas muy, muy tontas, güey. O sea, eso no es violento, güey. O sea, todavía entiendo que la putiza que le mete Donkey Kong a Mario, sí, güey, pero ¿eso de Bowser qué, güey? Pero sabe que Mario hace mamá mía y rescataba a Peach. Pues digo, está bien, o sea, realmente no tienes que saber gran cosa del universo de Mario. Obviamente la disfrutas más si conoces las referencias y así, pero pues igual se puede disfrutar sin ningún problema. Eso está chido.
Escuincles débiles. Pues si hubieran puesto esa referencia, hubiera estado chido. Es como un Yonoid, güey. Es como un clon mío. Es Yonoid, güey. Qué miedo, güey. Esas no las puedo agarrar. Me lleva la verga, güey. Wey. Ay, güey, se abarca todo. No mames.
Está difícil. Está difícil el Yonoid. Güey, odio las bombas esas, güey. No te dejan atacarlo a gusto, güey. No mames. Qué tontería, güey. Se lo llevó el verdadero Yonoid, güey. Llegó y se llevó al imitador. Eso fue terrible. Ese juego de Yonoid, qué malo es, güey. Está muy urbano este pedo. Ah, pedo. Perrillo. El Sonic the Hedgehog. ¿Cómo te metes? Ah. La ciudad de los puercos. Thank you.
Ah, eso estuvo interesante. La madre, güey. Pues no. En Humberto, solo he ido una el domingo, la fuimos a ver en inglés. Hicimos un stream hablando de la peli, ahí luego aviéntensela, ya está disponible en YouTube también la repetición. ¿Qué onda, Omar? Sí, ahorita andamos hablando de eso, pues va a durar 3 minutos, quién sabe qué tanto vayan a presentar. Nuestra predicción es que realmente no va a ser como mucho. Va a ser más bien como un resumen de lo que ya han presentado hasta ahora. Quizás algo por ahí de la historia, pero lo veo poco probable. Sí, no, ya todos queremos el juego, falta un mes nada más. Es que yo creo que la historia sí se la están guardando para el producto final. Yo creo que van a mostrar más de lo mismo. O si no, que ya digan que vas a poder jugar como Zelda y ya. Aunque estaría bien chafa que eso lo dijeran en un tráiler. Ha visto muchas teorías. A ver, cuéntenos una, alguna interesante que haya visto. Está en PC este juego, Humberto. Es un sucesor espiritual de Wario Land, con temática de pizza y un estilo visual muy al estilo de las caricaturas de los 90s, guacalosas. Podría ser precuela de Skyward Sword.
Pero ¿por qué afirman eso? Por los viajes en el tiempo. ¿Usted cree que si vayan a jugar con esa mecánica? Bueno, es que luego siempre lo hacen. ¿Y qué le va a pasar al que filtró el libro de arte? Pues no sé si ya dieron con él. Con el que sí dieron es con el que filtró el Switch OLED de Zelda. Era un empleado de GameStop. Andrés Rivas. Es un juego de plataformas. Si alguna vez jugaste los juegos de Wario Land, es más o menos por el estilo. Nada más que este tiene un estilo visual guacaloso al estilo. Digo, ya dije muchas veces estilo. Pero sí, al estilo de las caricaturas noventeras. Muy, muy Nickelodeon. Sí, lo de los Sonai creo que sí va a ser finalmente bien explicado. Esa civilización. Creo que sí van a tener un fuerte componente en el juego. Sí, está padre este juego. Está bien divertido. Se lo recomiendo. No sé si ha salido en otras plataformas. Creo que no. Ahorita creo que nada más está en PC. Y no sé si en celulares, creo que también. Pero súper, súper recomendado. Está muy padre este juego. Está bien divertido. Sí, a mí me causa curiosidad lo de la espada culera, puteada. Y lo de por qué a veces sale Link con pelo corto y luego sale con pelo largo de San Juditas. Que digo, lo de San Juditas pues puede ser una skin nada más. Sí, igual y luego en Switch. Y luego este tipo de juegos sí salen en Switch. Sobre todo muy parecido a Wario Land 4. Creo que aquí no puedo hacer nada. Oh. No mames, esto ya es Donkey Kong, güey. Sí, pásamelo para verlo. Link es Jesucristo. Link traicionó a Jesús. Pues es que está igualito a San Judas Tadeo. Gracias, señor Omar. Déjelo, lo guardo. Ok. Ya quedó ahorita para el ratón.
Sí, yo creo que mañana, o sea, sí es probable que vayan a decir algo extra de la historia de... Pero no creo que mucho realmente. Creo que va a ser quizás eso y luego como recordar lo que ya sabemos de las mecánicas nuevas y ya. Ah, y luego quizás los últimos 30 segundos para recordarte de la edición especial, el amiibo y el Switch de Zelda. Claramente, güey. ¿Y la rata? Hace falta un randomizer, pero con chat de voz. Siempre es un buen momento para volver a randomizar. Sí, de hecho hoy iba a jugar el Pokémon Stadium, pero me atrajo más a este juego. A ver si mañana jugamos Pokémon Stadium. Más para probarlo, digo, ya jugamos aquí el 1 y el 2, ya los acabamos. También acaba de llegar a Game Pass el Ghostwire Tokyo. Se puede jugar en la nube, a ver si también le doy, aunque sea nomás un stream para probarlo. Se ve interesante ese juego. Pobre juego, nadie lo peló. Pues sí, puede ser Zelda. Depende. O sea, si da de qué hablar el trailer, sí. Si da de qué hablar el trailer, sí. Si es, nomás, si es lo mismo, no creo que valga mucho la pena. Pues sí, yo creo que vamos a probar los minijuegos en línea y pasar algunas copas por ahí con equipos rentados. Quizás con equipos rentados random, así como los jugamos en su momento. Yo creo que se juega bien en línea. Pero sí, depende de lo que presenten de Zelda.
Pues es como Wario, pero también se parece al de Mario RPG. Booster se llamaba, ¿no? Que en realidad el booster es como un Wario. Creo que todavía me da chance de un nivel más y luego ya nos vamos. Refrigerador. Digo, no, no vamos a hacer stream del trailer, pero sí, sí lo vamos a comentar en la tarde. Porque el pinche trailer es a las 8 de la mañana. También creo que mañana es lo de Final Fantasy XVI, ¿no? ¿Cuándo es? Oh, ¿quiénes son esos de atrás? No tengo ni idea. Mañana a las 3. Digo, ese de Final Fantasy XVI. De ese juego sí ya no me, ya no, no me quiero spoilear nada. O sea, porque sí me emociona, pero de ese sí. Ese sí no me quiero spoilear nada, nada, nada. Digo, también para a ver si para entonces ya tenemos el PlayStation 5. Muchos anuncios, sí. También creo que va a haber un direct de Street Fighter 6. No me acuerdo si el día 20 o el 16, o no me acuerdo cuándo vi. El 20. Presentado por un rapero, ¿what? Lo va a presentar un rapero. ¿Por qué un rapero? Pero hoy salió la...
Hoy salió la, hoy presentaron la rolita que va a tener el escenario de la mexicanita. ¿O fue ayer? No, creo que fue hoy. Ayer. Ah, qué menso, güey. Sí, todas las rolas han estado chidas. Hasta eso que sí se han rifado en la parte sonora. Además de lo que va hasta ahora, sí.
Listo. Ahí está, muchachos. Ahí la vamos a dejar. Pues está muy bueno el juego. Sí me entretuvo bastante. Si les gustan los juegos de plataforma y les gustan los Wario Land, definitivamente tienen que probarlo. Está muy bueno. Quizás el estilo visual no sea para todos, pero sí, sí está muy bueno. En todo lo demás sí está muy bueno. Está retador en algunas secciones. Para conseguir todo, 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 sí está retador. Pero bueno, vámonos. Vámonos, a CenArts. Mañana yo les aviso, dependiendo de lo que presenten, de lo de Zelda y lo de Final Fantasy, ya vemos qué streameamos. Pero si no presentan como cosas chidas, pues ahí, o jugamos el Ghostwire Tokyo o el Pokémon Stadium, alguna de esas dos cosas. Por lo pronto, cuídense, descansen y nos vemos en Discord también. Que sigue el chisme. Bye, descansen.